años comienza a semillarse o a aparecer aquel contorno a boa pipa, ¿no? Una vez tras otra, o tenemos que debatir, parece que no lo ha arreglado el gobierno, no lo ha arreglado el grupo que sustenta el gobierno. Sin duda el asunto está estancado, eso sí me lo reconocerán, porque esta iniciativa muy semejante se debatió en pleno del día 14 de abril concretamente, donde trouxeron esta iniciativa y, como lógico, el Grupo Popular aprobó por mayoría y estamos pues, diante de un caso inaudito de que no hay quien de sacar adelante una iniciativa que el propio grupo que sostiene el gobierno aprobó. Algo, desde luego, que pone manifiesto, eso sí, a ineficacia del gobierno galego, ¿no? Supongo que pretenden una vez tras otra, de siento reiterado, conseguir la complicidad de la oposición en sacar adelante algo que podría ser ya lógico, ¿no? Modificar un mapa de titulaciones, mejorar un mapa de titulaciones, algo que difícilmente alguien se podría oponer. Previamente a esa iniciativa que presentaron el día 4 de abril, ustedes se han presentado un documento que causó, como aquí se dijo, bastante escándalo en el sector universitario porque implicaba a fusión de 28 grados universitarios, sin estudio académico, sin estudio económico, sin escoitar a comunidad educativa, sin convocar a mesa de universidades que deba sin ser convocada años y siendo desautorizada esa propuesta por el propio Consejo Galego de Universidades. Tiveron que paralizar ese documento, esa propuesta, agarraron a caixón y después, como decía, no mes de abril, trouxeron una proposición de ley en este Parlamento que ustedes mismos aprobaron. En aquel entonces, que proponían era adaptar el mapa de titulación sobre decreto 222/2011, que básicamente se centra en establecer una exigencia, un número mínimo de alumnos para poder mantener un grado. 50 alumnos en los campus de La Coruña, Vigo y Compostela, 45 en Ourense, Lugo, Pontevedra y Teruel. Nuevo escándalo diante de esa propuesta, porque podría implicar que titulaciones como, por caso, do grado en lingua galega desaparecera por no tener un número mínimo de alumnos, y ahora trae una nueva propuesta en la que elimina esa referencia o decreto 222/2011, no sé si tenéis pensado derogarlo, y después establece un nuevo criterio, una excepción, una salvedad de que adaptarse a criterios estratégicos de las titulaciones, es decir, o que demanden las empresas. Ah, en ese caso da igual un número de alumnos, si una empresa no la pide, no se concedemos, ¿no? Desde luego, salió adianto que a complejidad de este grupo no me va a traer, por mucho que traiga una y otra vez esta iniciativa o Parlamento. No porque sabemos que detrás de este neolenguaje de optimización de la oferta académica, de racionalización de las titulaciones, o que se esconde realmente es un nuevo intento de recorte. Un nuevo recorte que se acompaña de un impresionante recorte orzamentario, 50 millones entre que ustedes gobernan, un sistema de financiamiento sometido a resultados que no garantiza suficiencia financiera de la universidad, un endurecimiento de las condiciones de acceso a las bolsas de estudio, hay ya millones de estudiantes que tienen que solicitar préstamos bancarios para poder pagar la matrícula, a conservación de las plantillas del profesorado universitario, a baixada de las ayudas para la investigación en el sector universitario, casi 50 grupos de investigación menos, más de 1000 investigadores menos en nuestro sistema universitario y detrás de esa fachada, la optimización, creo que realmente se agocha, ¿no? Esa necesidad de reducir la oferta de titulaciones y esa necesidad de justificar una mayor eficiencia del sistema universitario, como tanto se ha presentado que es absolutamente ineficaz. Recortan un número de titulaciones para evitar a duplicidad, es a nueva palabra. Duplicidad que, por otro lado, no tiene ningún reparo en establecer cuando autorizan titulaciones privadas que ofertan títulos que se está ofreciendo en nuestro sistema universitario público. Por lo tanto, nosotros no ya topamos sentido esos criterios de eficiencia. No ya topamos ningún tipo de sentido. Remató el señor González con una expresión muy curiosa, además. Dijo que no querían titulación sin alumnos, ni alumnos sin titulación. Estas son estas frases eslogan que tanto triunfan en el caso del Partido Popular. ¿Podéis decir ustedes eso en el caso del campus de Ourense, donde ustedes despecharon la licenciatura en físicas, dejaron sin esa titulación, los tribunales y tuvieron que decir, oiga, ese peche de esa titulación no se asusta directo, ahora la comunidad educativa le pide que hagan o grado de ingeniería física, y ustedes dicen que no.
que non é posible, porque non se adapta o nome da titulación, digamos, o marco de referencia. Por lo tanto, insisto, non busque a nosa complicidade para os seus apaños. Se vostedes queren recortar a oferta de titulacións do sistema universitario de Galicia, fáganmo por vostedes mismos, pero terán que asumir vostedes os a súa responsabilidade. Máis nada, non.